¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a funarnos a esta vieja, digo, al a la melodía de Acus, carnal. A la señora del trono. Se cree reina, pero reina, las pelo. Yo soy aquí el único rey. Yo tenía un equipo contra Acus y adivina qué, don pendejo, se lo quité. Déjame armo otro, ahorita vengo. Ok, banda, voy a ir con este equipo para hacer la prueba. Men, te voy a ser honesto, pa. Hay algo dentro de mí, güey. Desde que tengo fonos, men, y lo he empezado a usar, pa. Hay algo dentro de mí que me dice, güey, o te pones a fonos o te pones a Casly. O sea, es como que... no sé, men, siento que el spa... O sea, uno de esos... Eso es que eso estamos de acuerdo que los dos güeyes nada más hacen daño, ¿no? Lo único que saben hacer es dañar, pa. Lo único que saben es hacerle daño a quien los ama. Entonces, pues no conviene traerlos a los dos, güey. Con uno me alcanza, men. ¿Para qué dos, güey, con uno? Esta tipa será fácil, güey, o algo así. No creo, ¿verdad? Ay, tiene oleadita, pa' ti. Dale, Cancan, dame dinero, porfa. Ok, let's go. Tiene oleadita, men. Entonces deberíamos traer cosas que sean inmunes a la oleadita. Y la oleadita ralentiza, güey. Entonces deberíamos traer cosas que sean inmunes a la ralentizada. Mira, pa' su libro, tiene un ojo. Está padrísimo este boss, güey. Está padrísimo este boss. Ya lo había visto antes, obvio, pero bueno. Sigue estando padrísimo. Tiene escudo, men. Allá está claramente rifándose, pa. A ver si puedo rápida. ¡Fuego! Si puedo rápidamente romper el escudo, men, con el güey del letrerito, pa. Pero no creo que llegue, ¿eh? No creo que llegue. ¿Quién podría...? Tengo un tanque que sea anti-oleada. Bueno, podría traer a Kotatsu, guacho, para cortarle las oleadas, pa, y que mis tanques no se caigan. Escudo roto, escudo roto, escudo... ¡Ojete roto! Digo, escudo roto. El güey del rompeescudos es padrísimo, men. Ahí hay un problemita, pa. Padrísimo. Rearmó su escudo, pa. Rómpeselo. No se lo rompió, güey. Se pasó de menso el güey del letrerito, men. No le dio tiempo a romperlo, pa. Padrísimo eso. Escudo roto. Se confirma, banda. Cancan le dio un chingadazo. Escudo roto. Bueno, ahí no. Ay, perro, le da al fonos, men. No, eso está muy feo, pa. Su alcance es hasta el fonos, pa. Está horrible eso, la verdad. Ojo, escudo roto. Fuego. Ahí estamos, pa. Trenecito, que le partas a más. A este ritmo no la vamos a quebrar. Escudo roto otra vez. Hijo del diablo. Ok, creo que aquí conviene más traer cosas así... chiquitas, güey. Full cosas chiquitas para rusheo y eso. Porque... Escudo roto, carnal. Ir tirando un mega raro a la vez, güey. No todos juntos, como la regué ahorita, güey. Un mega rarito a la vez. Bien. La oleada, güey. Traer Kotatsu probablemente podría ser muy, muy práctico, guachín, aquí, la verdad. Una Kotatsillo, men. No tenía... Rearmó su escudo, pa. Escudo roto. Rotondent. Escudo no roto, pa. Escudo no... Necesitamos romper escudo, carnal. Escudo roto no. Necesitamos romper. Ojo, roto. Pero no hay nadie que la pueda chingar. Necesitaba traer aquí, por cierto, un Giso, pa. Fire. Así, pa, para que este... No sé. Casly en corto, pa, porque viene un canguro. Casly en corto, pa, canguro. Casly fue una canguros. Yes, hello. Adit. Padrísimo eso. En corto, trenecito, pa. Ay, no, mames. No pensé que fuera a ralentizar al trenecito en el camino, güey. Se pasó de lanza, ¿eh? Ahí dio trenecito, está bien. No tiene escudo roto, porque se está comiendo el da... Hijo de tu... Ok. Pues es que el problema es los ciervos, men, los enanos estos que le apoyan, men. Este es el problema aquí, la verdad. Rápido, tren. Padrísimo, qué buen tren. Me funé al canguro. Padrísimo, pa. El problema es que tiene escudo activo, pa. Después de que ataca. Letrero, escudo roto, escudo roto. Dale, Casly. Todo este video de escudo roto. Dale, Casly, padrísimo. Ahorita le puedo volver a... No, como tiene escudo, no me va a servir de nada el... Güey, que el tren apoyando a Casly, güey, es lo mejor que he visto en mi vida. Pa, necesito que le rompan el escudo otra vez, porfa, si no es mucha pedo. Sí, terremoto. Ahí va, rompe escudos, rompes. Roto, escudo roto. Y seguía el güey. Escudo. ¡Fuego! Ay, perro, no alcanzo. Ok. Fonos, que haga damage desde atrás, pa. Según yo, el güey no tiene... Tiene escudo roto, pa. Padrísimo. Ay, Fono se sí alcanzó a comer ataque, pa. ¿Vale, perro? Ay, el tren, güey. La ignoró, ¿no? Ok. Escudo roto de nuevo, va.
Ahí está, escudo roto, carnal, escudo roto. Escudo roto. Perdón, pata, me estoy divirtiendo mucho. ¡Escudo roto! Ok. Tun, 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 tun. Ahí va, pa. Escudo roto. Ya, ya tiene escudo de nuevo, pa. Se reafirma su escudo, pa. Su supremacía del escudo. Otra vez el güey del letrerito, pa, que se lo cargue. Es que cuando no viene con, cuando no vienen sus lacayos, men, está demasiado fácil, ¿eh? Pero nada más que empiezan a pa, ya empezaron a pa. Se chingaron a Fonos, pa. En paz descanse, men, no te tocaba, carnal. Aquí Fonos no es la mejor de las ideas, es decirlo franco, porque sí le puede hacer daño casi siempre, pa. Y es sabido, men, que a Fonos no le tienen que tocar ni un pelo, men, porque le da ansiedad y se muere. Así pasa en la vida. ¡Atrás, perro! Ok, está dándome golpeta. No mames, banda, el gorila ese se funó al... Ay, bueno, ya casi tengo a Cali otra vez. Cali. Necesito que rompan el escudo, porfa. Retengan a la vieja. Ahí va a volver a atacarme, pa, es inevitable, man. Soy inevitable. Esto es inevitable, pa, va a romperme eso. Ok, después de eso pongo esto para que le rompa escudo, pa, una Cali. Escudo roto, escudo roto, escudo roto. Cali, rífate, pa. La Cali tal vez llegó un poco tarde, man, pero tiene escudo roto. Ahí está. A la primera. Ya sabía, men, la verdad, traigo mucho nivel. ¿Qué te puedo decir, carnal? Que, aparte, este es de los güeyes que se dividen en tres niveles luego, si no estoy mal, men, para que te den la... Primero XP y luego la True Form de la unidad que te va a dar, men. No tengo ni idea de qué unidad... Ay, perro, hay muchos gorilas. Momento de... Cálmense, banda, porque hay gorilas, pa, nos podrían funar. ¿Viste Kuno, güey? Carreándola como siempre, pinche Kuno. Una máquina, la verdad. De lo sensual y de lo erótico. Ay, sí, mira mi golpetazo. Baboso. No, no quiero decirle más, pa, porque me van a fumar. Menso. Permíteme decirte que eres un tontito. Ya está, pa, ya está. Fire. Oh, fuego. Ahí está. Controlada la situación. Ya casi es hora de jugar con los de Brawl, men. Si no juego. Ay, menso, hoy quería ver la Brawl Talk. Bueno, vamos a ver la actualización, pa. Ya, ya está, si no estoy mal. Y a ver qué tal está, pa. A ver qué puedo decirte. Mira, yo creo que esto es esto, men. Composición seductora. Está cabrón, la verdad. Gato de Jamelín, güey. Un liderazgo, lo mejor del mundo, pa. ¿Y dónde está el nivel que sigue? Bueno, todavía no hay nada, pa. Tal vez después aparezca. ¿Mejorar? Es raro, güey. Nah, mami, yo quería algo súper raro o algo así. ¿Y quién es el gato Jamelín, güey? Suena como un músico, ¿sabes? Como que va a tener una flauta, güey. Me suena a eso. A ver. Tiene una flauta, güey. Es que es como que de un cuento, ¿no? Un gato flautista que viaja de aldea en aldea. Hay algo en sus melodías que te obliga a seguirlo. Siempre desgasta acus y puede atravesar escudos. Ok, lo voy a mejorar, palo. Se ve muy padre, ¿eh? La verdad. Me gusta. Uy. Gato comuso. Suena de esos güeyes que encantan víboras, ¿eh? Su ataque es individual, qué asco. El anonimato le permite mejorar su destreza con la flauta. Vende sombreros a medida para sacarse unas monedas. Siempre desgasta acus y atravesar escudos. Es que su ataque es individual, men. Ok, mira, los acus no suelen ser como que venir en manada, men. Pero... lo vamos a tener que probar, men. Lo vamos a tener que probar. Al 30, porque soy cabrón y puedo mejorar lo que quiera. Se gastaba el XP a lo estúpido. Ok, vamos a verlo, pa. Vamos a verlo así en la gatopedia. Se ve padre, men. Se ve padre, excepto por lo de ataque individual, men. Si no fuera por eso, estaría... se vería padrísimo siempre. ¿Dónde está el güey? Gato Jamelín. Debería estar por hasta atrás, ¿no? Porque de hecho es un... no. Ay, es raro, baboso. No especial. Ok. No, ma. Tengo un chingo. Aquí está. Tenía un chingo sin ver, pero bueno, tengo un chingo sin ver. Mira, güey. Llevo un chefcito, men. Está... ojo, su ataque. Está padre. Ojo, ojo. Ok, ok. Zanahorias. Luego. Y el chefcito, carnal. Ojalá vuelva a aparecer, güey. Si no tienen chefcito, yo no lo voy a usar, men. Chefcito. ¿Chefcito? No, men, abandonó al chefcito. Nah, nah, chinga tu madre. Lo mejor era la rata que vaya. Mira, pa, cómo va brincando la ratita. Men, lo va a perseguir. No, no. Ojalá en la True Form vuelva la rata, pa. Si no, no la uso. Pinche unidad fea, men. Todo lo bueno que tenía la rata, pa, y lo abandonó. Ay, me recuerda. Por eso la otra vez estaba viendo, men, que decía. Por ahí decían en las redes, pa. Ama tus problemas, tal vez también te abandonen. Así como, ¿entiendes, güey? Como que amaste a tu ex y te abandonó. Entonces, si amas tus problemas, tal vez también te abandonen, güey. Tal vez él amó la rata, güey, por eso lo abandonó. Ahí nos vemos, bye.